Bienvenidos a un nuevo programa de Ciclismo 21 TV, donde disfrutaremos del deporte más lindo. Hoy tendremos un programa increíble, con una cobertura especial de Desafío Extremo, el Campeonato Argentino de XCO en parejas, una nota exclusiva a Mario Sabato y, como siempre, nuestra sesión de mecánica. ¿Están listos? ¡Vamos! Viví la bici en Ciclismo 21 TV. Amantes del ciclismo, la partida de nuestro querido Nicolás Naranjo, un ciclista íntegro, un gran campeón, que lamentablemente falleciera en el desarrollo de una carrera en la provincia de Mendoza. Grande en todo sentido, inclusive en su partida, ya que donaron sus órganos para distintos compañeros que están en el camino esperando una oportunidad para seguir con vida. En eso también tenemos la posibilidad de recordar al Nico como un excelente ciclista y un gran campeón, que comenzó siendo muy pequeño en el ciclismo infantil y que se fue abriendo paso en distintas formaciones hasta integrar selecciones argentinas. Tenemos todos los sanjuaninos una honda tristeza y en este momento solamente recordarlo con afecto y con cariño por su bonomía, por su sencillez y por todas las características deportivas que lo identificaron como un enorme campeón, que inclusive fue campeón nacional. El Desafío Extremo, el Campeonato Argentino por Pareja, la organización espectacular. Agradecerle a Mónica, la organizadora, a todo su equipo de gente y sobre todo a todos los ciclistas de distintos puntos del país que vinieron este domingo a Santa María de Punilla y los días anteriores a las prácticas. Agradecerle a todos los equipos de trabajo del municipio de Santa María de Punilla, al área de deporte, turismo, obras y servicios públicos, ya que esto se logra trabajando mancomunadamente entre municipio y organización. Y bueno, el logro, la satisfacción de que todo haya salido bien, el tiempo nos acompañó. Que más que contento, orgulloso de poder realizar una vez más este hermoso evento que es Desafío Extremo acá en Santa María de Punilla. Y uno tiene la satisfacción que todos los corredores que han participado en estas jornadas se han ido muy contentos y satisfechos por todo el trabajo que se ha hecho a cargo de la organización en el marcado del circuito y con todos los recaudos tomados. Así que la verdad que más que positivo este balance.
Realmente es un balance positivo, nos encantó trabajar una concurrencia de 250 corredores y la verdad que nos emocionó porque no es una especialidad a la cual tenemos mucha gente acostumbrada, un XC no es lo mismo que un rally o un rural. Así que al habernos respondido así de esa manera, la verdad que nos ha puesto muy, muy felices. Por ahí pasa eso, que la gente no ve el trabajo, pero bueno, en este caso las felicitaciones fueron muchas. Se vio nuestro trabajo de más de 5 meses de estar en el circuito, de limpiarlo, de la sugerencia que ellos nos dieron, comenzarla a hacer también y para mejorarlo. Así que bueno, recibir las felicitaciones de todos hoy, la verdad que fue muy gratificante. Bien, la verdad que sabíamos que era extremo, yo lo corrí hace como 3 años atrás con un chico de la dormida también, pero no estaba tan técnico como ahora. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de circuito, pero queríamos afianzarnos un poco más y la verdad que muy, muy contentos. La idea era terminar sin romper y sin caernos y bueno, yo creo que el objetivo fue logrado. Corrí con Franco Gallero de mi pueblo también, que es U23. Me llevó en la punta del asiento toda la carrera, pero bueno, contento por compartir esta carrera con él. Mi nombre es Pablo Gargatelli, de Santa Fe Capital. Mi nombre es Juan Manuel Alvarado, Santa Fe Capital también. Venimos a probar el circuito. La primera vez no lo conocíamos, así que la pasamos bien. Muy lindo, muy lindo, muy técnico. Muy lindo circuito. Estos terrenos son duros para nosotros que estamos acostumbrados al llano, viste, son bastante duros, pero la verdad que nos adaptamos bastante bien. De 10, la organización perfecta, muy bien. Sí, sí. Así que vuelven el año que viene. Por supuesto que volvemos. Bueno, el Enzo es de Mendoza, yo soy de San Luis, somos corredores del Team Benzo Oficial. Estamos en preparación de lo que va a ser el Transmontaña este año y corrimos en la categoría Elite y ganamos la categoría. Bueno, la verdad que tremendo circuito, tuvimos ahí unos percances, nos pasamos de largo, pero bueno, pudimos defender la categoría y quedar ahí peleando la general. También un circuito muy lindo, muy entretenido, súper técnico, así que bueno, salimos un ratito ahí de la zona de confort y bueno, por lo menos nos llevamos un buen resultado. Y uno siempre viene a buscar, digamos, trate de apuntar a lo más alto, pero bueno, llevárselo ya es otro desafío y nada, una alegría re inmensa.
Muchas gracias al Team Benzo, a Ariel, que siempre está presente en todas las carreras, así que muchas gracias por todo. Vale, está casi una familia más con equipo, así que bueno, sumamente agradecido. Por suerte tuvimos la oportunidad de hacer el reconocimiento, de conocer el circuito, un circuito muy técnico, muy exigente. Así que bueno, hoy tuvimos una carrera que salió todo bien, no tuvimos ningún percance y pudimos quedarnos con el campeonato argentino y bueno, y también con la general. Bueno, la verdad que una carrera con un trazado muy duro, mucha subida, una parte muy técnica. La verdad que bueno, nos gusta mucho los senderos, con, bueno, también el tema de correr en pareja. Alito lo conozco hace ya bastante, hemos corrido en varias ocasiones juntos, así que muy contento por poder quedarnos con este título y la clasificación general de este tremendo evento. No, la organización 10 puntos, la verdad que todo muy bien, muchos puestos de hidratación, la verdad que el circuito estaba súper bien marcado, así que felicitaciones a la organización, que cada evento viene creciendo. Estamos en Master B2, la verdad que dura, muy dura, muy técnico, tuvimos algunos percances, pinchamos dos veces la rueda, pero bueno, pudimos conectar de vuelta con la punta y en la última parte terminamos sprintando los últimos metros, la verdad que se nos dio, estamos felices, contentos. Lo mejor es eso, que nos llevamos acá en casa el título y venimos siguiéndolo hace rato. No se nos venía dando y bueno, hoy se nos dio en casa. Así que bueno, agradecemos a la Municipalidad de Santa María que brindó mucho apoyo y bueno, esperemos que se sigan haciendo esta carrera y que sigan apostando al ciclismo. Muy lindo, es un campeonato que realmente es un XC porque es muy muy técnico, pero bueno, tiene un requerimiento muy alto de manejo, pero bien, estamos enteros, nos pudimos quedar con el segundo lugar, así que contento. No, me pasó que sí, me caí como tres veces. Pero bueno, fue por ahí un poco mal de manejo y por ahí iba como que me desconcentré en unas partes que no podía subir bien y no me sentía físicamente al 100 y creo que eso me pasó factura y bueno, nos pasaron en el segundo tramo de sendero, pero bueno, la verdad que Mer y su compañero muy bien, así que bueno, felicitarlos por haber salido primero y bueno, y felicitar más que todo a la organización. Porque como siempre, todos los que están detrás de la organización de este campeonato y lo que es el desafío extremo, siempre es excelente, los puestos de hidratación, el circuito, siempre bien marcado, siempre pensando siempre en el ciclista. Así que la verdad que hermoso y bueno, y esperemos que el año que viene se vuelva a repetir porque la verdad que la pasamos muy lindo. Mucho lo que es el sendero y eso, así que bueno, bien, lo disfrutamos juntos. ¿Cómo es tu nombre?
María Sol. ¿Tu nombre? Felipe Pereira. No sé si me imaginaba, pero éramos dos parejas nada más y bueno, y lo conocíamos al circuito, mi hija anda bien, así que bueno, teníamos posibilidades, sí. Y esto va dedicado a la familia, obviamente, ¿no? Va dedicado a, bueno, está mi papá y Virginia acá, así que para ellos que están acá, pero bueno, para mis hijos también que quedaron en casa. Yo soy de San Luis y ella es de La Pampa. El primer puesto, categoría damas. Y la verdad que fue correr en equipo. Toda la carrera la hicimos juntas, mucha conexión, ¿o no? Sí, la verdad que mucha conexión. Ella también anticipando mucho en el recorrido. La verdad que entre las dos pudimos hacer una gran carrera. Un equipo verdadero. Excelente, excelente la organización, muy bien señalizado. Senderos al 100%, que es lo que nos veníamos a hacer. Así que felicitaciones a la organización. Me presentaría como Mario Daniel Sabato, relator argentino de ciclismo, el deporte más lindo del mundo, como siempre digo yo, y sobre todas las cosas como un loco soñador que soñó con vivir de esta profesión difícil en nuestro país. Y bueno, que hoy tengo el privilegio de poder vivir de lo que me apasiona, así que me considero un loco soñador y sobre todas las cosas un privilegiado. Mi mayor logro profesional, y sin dudas es estar trabajando en ESPN, en la cadena de deportes para mí más importante del mundo. Es un verdadero privilegio muy grande y bueno, he tenido la posibilidad de poder relatar las mejores carreras del mundo, todas diría yo, y bueno, eso creo que es lo que siempre soñé, ¿no? Poder relatar, poder contar mi deporte, en este caso a toda Latinoamérica, y bueno, tengo ese privilegio a través de ESPN de poder contarlo año tras año y bueno, de seguir ahora sumando que cada vez haya mayor posibilidad de difundir al deporte que yo amo. Mi mayor logro personal, bueno, no tengo ninguna duda que es mi familia. Hace muchos años, ya vamos casi para 20 años con mi mujer, con Pipi,
que decidimos formar la familia que hoy tenemos, y nuestros cuatro hijos son el regalo más grande que podemos tener. Rodri, Pulga, Nacho, Guada, son el motor de vida que tengo, y sin dudas es el mayor logro personal que tengo, y sobre todas las cosas creo que es lo mejor que hicimos en nuestras vidas, porque es una familia maravillosa la que tengo. Difícil, tres virtudes y tres defectos. Virtudes, tal vez la improvisación, que yo no preparo qué voy a decir en una carrera, en una transmisión, y la verdad que siempre trato de ser espontáneo y me divierte mucho ser así, y no quiero cambiar. Ser uno mismo, creo yo que es la clave. Para mí, otra de mis virtudes, intentar ser siempre yo mismo. Y después ser un soñador, vivir en busca de esos sueños, creo que son mis virtudes. Mis defectos, no sé si van a tener tiempo. Sobre todas las cosas, creo yo, la ansiedad para mí es un defecto que siempre tengo. El hecho de necesitar a veces contar hasta 10. Y bueno, tengo muchos más seguramente defectos. Más defectos que virtudes, supongo yo, no se me ocurre un tercero ahora. Tal vez tendría que pensar otro más, pero sí, creo que la ansiedad, el contar hasta 10 y a veces tener temor a afrontar ciertas cosas, pero nada, estamos intentando solucionar todos esos defectos, por supuesto. Te diría que es de las primeras que dije en transmisiones, y que fue la primera que llamó la atención de la gente, que es como una moto, porque yo vivo así, ¿no? Vivo como una moto, voy todo el tiempo para adelante, a toda velocidad siempre, y tratando, sobre todas las cosas, el disfrutar de la vida, pero no el día a día, sino el hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Eso creo que yo, es una frase que me caracteriza en la actualidad, que es disfrutar cada segundo que tengo de vida, y ojalá que tenga mucho, mucho, mucho segundos más por delante, pero creo que esa es una frase que me identifica. Qué buena pregunta. ¿Qué le diría a mí mismo cuando tuviese 10 años? Que sueñe todo lo que soñó, y que sea, que lo va a lograr, que sea un soñador como lo era, y que confíe en que él lo va a lograr con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con muchas piedras en el camino, pero así yendo para adelante como una moto que va a conseguir lograr muchos de los sueños que se proponga o que tenía a esa edad. Creo que eso le diría, y que va a tener una hermosa familia. Un montón, por suerte. Cumplí muchísimos, pero me sigo poniendo sueños por delante. Creo que inicialmente soñaba con vivir de esta pasión que hoy puedo hacerlo. Después soñaba con relatar las mejores carreras del mundo, y hoy lo hago. Pero así me sigo buscando sueños, y tengo muchos por delante. La verdad que ahora, así rápidamente, no lo sé, pero sí, un sueño grande sería que el ciclismo pase a tener el lugar que se merece dentro de los deportes a nivel mundial. Creo que, y sobre todo en mi país y en Latinoamérica, que el ciclismo tenga el lugar que se merece. Significa mi vida, te diría, porque todos los procesos de mi vida, el ciclismo estuvo ahí en mi vida. Y hoy el ciclismo me permite tener la vida que yo soñé, insisto con esto, con el tema de yo, mis sueños eran principales, relatar ciclismo y tener a mi familia, y hoy tengo esas dos cosas, y en gran parte gracias al ciclismo, porque desde que tengo recuerdos de ver a mi tío Carlos Reibó, de ver a mi primo Claudio, de ver a carreras, de empezar en el periodismo y de empezar a poder cubrir ciclismo un poquito, a poquito, y después con mi querida Ciclismo 21, después con ESPN, y ahora, ya
más que nada con ya trascendencia, si se quiere, a nivel mundial, por suerte. Creo que el ciclismo es una grandísima parte de mi vida y siempre quiero que esté. Creo yo que la doble bragado, porque ha marcado mi vida, porque desde muy joven siempre amaba ver pasar la bragado y sí, y cuando la cubrí por primera vez, lo recuerdo como si fuese hoy, fue la que ganó Walter Pérez, no recuerdo si fue en el 98 o en el 99, no la recuerdo bien exacto qué año, pero fue una emoción muy grande poder ser parte de esa caravana de la doble bragado, no me olvido más. Y nada, creo que es la carrera que me ha marcado. Obviamente tuve el privilegio de conocer todas. Bueno, no sé si todas, pero una gran mayoría de las carreras de Argentina. La Vuelta a San Juan, la Vuelta a Mendoza, la Vuelta al Valle, la clásica Primero de Mayo, la doble San Francisco Miramar. Así rápido las que digo de memoria. He estado en las Vueltas a la Argentina también que se hicieron. Pero la doble bragado en mí es algo muy, muy fuerte. La verdad que sí, creo que elijo esa carrera. Diría que tengo ahí una disyuntiva, porque la mejor carrera es el Tour de France, de eso no hay discusión. Ahora, ¿cuál me gusta más a mí? Yo no tengo dudas en decir que el Giro de Italia es la carrera que a mí más me gusta, pero de las grandes vueltas, si me dijeran tenés que ver una sola carrera, bueno, capaz elegiría el Giro de Italia porque son 3 semanas, ¿no? Entonces tengo 3 semanas para ver ciclismo, pero como una carrera en sí, creo que la Paris-Roubaix es mi favorita. Ahora está muy cerca la Strade Bianche, pero la Paris-Roubaix, el Infierno del Norte, a mí me encanta esa carrera y creo que, sí, ahí entre la Paris-Roubaix y el Giro de Italia. Elegiría el Giro de Italia porque podría haber 3 semanas de ciclismo. Bueno, hoy tengo el privilegio de poder relatar ruta y mucha, mucha, mucha ruta. Estoy de a poquito practicando de nuevo el mountain bike, que me gusta y me gusta mucho porque me parece el más posible para mí. El BMX me encanta, el vértigo y la adrenalina, pero si tengo que elegir una me quedo con la pista, sin ningún lugar a dudas. Amo la pista, me vuelve loco todas las disciplinas de la pista. Me quedaría cuando voy a un evento de pista me quedo horas y horas y horas mirando las pruebas de pista. Me parecen, a mí la pista, para mí, es mi disciplina del ciclismo favorita. Bueno, y le quiero mandar un saludo muy, muy grande a todo mi querido Ciclismo 21, que es cuando hablaba de los sueños. Ciclismo 21 fue uno de mis sueños. Yo soñaba con que el ciclismo argentino tuviese su lugar en la difusión, tuviese su revista, su programa de tele, su programa de radio que supimos tener también, su página web, bueno, ahora con sus redes sociales. Y la verdad que veo que pasan los años, Ciclismo 21 continúa, Ciclismo 21 se renueva y yo, saben que lo tengo guardado en un lugar muy, muy grande de mi corazón. Así que nada, mandarle mucha fuerza a todos los que hacen Ciclismo 21, a que sigan para adelante y a darle duro para que el ciclismo argentino, insisto con esto, tenga el lugar que se merece dentro del deporte nacional y a nivel internacional también. ¿Qué tal, amigos de Ciclismo 21 TV? Un placer estar nuevamente frente a ustedes para hablar de algunos aspectos de mecánica y algunas dudas que surgen al respecto de la compatibilidad, por ejemplo, entre Shimano, SRAM, Campagnolo, L2 y las distintas variantes como Sunrace y otras marcas que existen en el mercado. Lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una cadena de 8 y un piñón de 10, ese piñón y esa cadena no van a andar, independientemente de que sean de la misma marca? ¿Puedo yo mezclar, por ejemplo, un piñón de 10 de Shimano con una cadena, ya sea, por ejemplo, una cadena tipo talla, por ejemplo, como esta, una cadena RAM, estamos hablando que Shimano, siempre a 10 velocidades? ¿Los puedo mezclar? Sí, los puedo mezclar. No existe ninguna clase de problema. Ahora, si yo quiero poner un piñón de 11 velocidades con una cadena, ya sea de 10 o de 12, no va a andar. Siempre tenemos que respetar eso. Repito nuevamente, podemos intercambiar marca,
pero no la cantidad de velocidades en piñón y cadena. Ese es el punto número uno. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, yo puedo necesitar poner una cadena RAM, por ejemplo, en mi bicicleta? Una cadena de 10 con un piñón de 10, ejemplo X. Lo puedo hacer porque de repente me gusta RAM, porque RAM quizás dura un poco más. Es una cuestión, como digo, un poco de gustos, un poco de el alcance del bolsillo y también de la disponibilidad que podamos tener al momento de ir al bicicletero de confianza. Podemos hacer esas mezclas siempre respetando la cantidad de velocidades. Esto en cuanto a piñón y cadena. Y ahora hay otra duda que surge. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo cambio Shimano y un shifter de RAM? Por ejemplo, vamos a remitirnos a estas dos marcas. Existen más, yo sé que las hay y todos ustedes las conocen. Si yo tengo RAM, el shifter, el tiro que tiene, tiene un movimiento exacto para RAM. O sea, el shifter y el cambio deben de ser de RAM, porque Shimano a su vez tiene otro distinto, siempre respetando que sean de 8, de 9, bueno, ya de 8 prácticamente no existe, de 9, 10 y 11. Cada uno tiene su tiro específico. ¿Sabes a dónde se compatibilizaron? Se compatibilizaron en el de 12 velocidades. El de 12 velocidades es exactamente igual. Vos podés tener un cambio RAM y un shifter de Shimano y podés combinarlos perfectamente sin problema. Aquí llegaron al punto que está tan fino donde ya no hay diferencia. Vamos a hablar acerca de la compatibilidad entre cambios. Uno de 11, un cambio de 11, está específicamente diseñado para un piñón de 11. Entonces no podemos mezclarlo con uno de 10. Ah, no importa la marca. Y hablamos que no podemos compatibilizar Shimano con SRAM en los shifters. Sí, en el piñón y la cadena, como lo explicamos al principio, pero cuando nosotros usamos 10 velocidades, el cambio tiene que ser de 10 velocidades sí o sí. Si el cambio es de 11, tiene que ser de 11 y así sucesivamente con el de 12. Ya veremos más adelante si salen cambios mayores de lo que es 12. Nunca pensábamos, cuando nosotros corríamos en ruta hace muchos años, que hubiera más de 6 coronas. Fíjate que hoy tenemos 12 coronas como nada y está totalmente aceptado. Así que la evolución técnica de todo esto, y estamos hablando de lo que son las gamas bajas. En las gamas altas tenemos, por ejemplo, RAM que se despegó en la punta con sistemas que son inalámbricos. Shimano este año recién alcanza el sistema inalámbrico, después de ver que, bueno, los resultados son buenos. Se compatibiliza con una aplicación en el teléfono vemos que la tecnología ha avanzado en lo que tiene que ver con los grupos de una forma impresionante. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que son los platos. Por ejemplo, este plato está diseñado para 12 velocidades. ¿Le puedo yo poner una cadena de 10 o de 11? Sí, porque es más grueso. Pero, por ejemplo, este plato que está diseñado hasta para 11 velocidades, ¿le puedo poner una cadena de 12? No, no puedo. ¿Por qué? Porque es más fina y se me va a enganchar acá. Además, son para monoplato las de 12 y fíjate que el calado de los dientes es mayor acá que acá. Entonces, eso es importante. Otra, ¿puedo hacer yo un monoplato casero? Bueno, esa es una de las preguntas que vamos a responder en otro video. Te pedimos que, si querés, nos hagas tus preguntas y desde ya te agradecemos que participes con nosotros, que le des me gusta a este video, lo compartas con tus amigos y dejes tu comentario. Ahí también tenés la campanita de suscripción. Así cada vez somos más en Ciclismo 21 TV.
próximo programa tendremos más carreras y más secciones de todo lo que te gusta ver de este maravilloso deporte de las dos ruedas. No se olviden de suscribirse y compartir en sus redes. Y siempre, pero siempre, usen casco. Nos vemos pronto y viví la bici por Ciclismo 21 TV. Hasta la próxima.